Aviso que es puro rompecabezas este juego, ya lo miré en las reviews. Solo 5 horas. Ya, pero 5 horas de rompecabezas y algunos complejos. Okay, a ver si no sufrimos mucho con los rompecabezas. Tiene el coso de Assassin's Creed que se activa como Spider-Man. Es como un portal, pero versión infierno. En plan, te sueltan ahí y búscate la vida. El objetivo ahora mismo es abrir esa puerta principal. Yo recuerdo que vi el tráiler de este juego hace años. Y tenía pinta de ser shooter. Y por fin de la nada, o sea, se movió. De la nada salió Scorn y yo dije, pero ese no es el juego que anunciaron como hace 5 años. Y tenía pinta de ser shooter de terror. Pues mira, a lo random salió. Me olvidé de su existencia, salió. Y ahora resulta que es de puro resolver rompecabezas. Ah, vale. Está todo el mundo diciéndome que lo juegue. Pero aquí van de dos en dos. ¿What? ¿Alguien entiende esto? A lo mejor el que brilla lo tengo claro. A lo mejor tengo que juntar los que brillan. Este, mira. El problema es este, que nos está bloqueando. Nos está bloqueando este, que es el último. Pero es que ahora si subo, estoy bloqueado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! Mira, tomar una foto, qué bonito. Dale pues. Y no es porque no me gusten los juegos como este, a mí me encanta Portal. Portal es literalmente cada pantalla es un puzzle cada vez más difícil. Me encanta Portal y esto no me está gustando nada. O sea, ya las cosas las estoy haciendo al azar y funcionan. No te creas que yo eso lo acabo de hacer aposta. A mí me gusta mucho más cómo funcionan los puzzles en otros juegos de Survival Horror, como mira, Resident Evil. Tienes que hacer tal en tan cosa, perfecto. Por lo menos tengo un objetivo en mente, aunque no sepa hacer el puzzle. Tienes el objetivo como pista, por lo menos. Aquí es demasiado. Búscate la vida. Y a ver, no está mal per se, no está mal que tú solo lo descubras. Por ejemplo, me gustó ese puzzle que tardamos 20 minutos en hacerlo. Sentí satisfacción completarlo, no lo voy a negar. Pero que tarda mucho y el juego aburre, no hay mucho más, no hay muchas más mecánicas y la ambientación no es lo suficientemente buena. O sea, lo que es los gráficos y los escenarios se ven bien, pero solamente estoy caminando de momento. ¡Ay, la puta que lo parió! ¡Qué susto me dio! Mira, mira, una pistola por fin. Alien. Ojalá estuviésemos jugando a Alien ahora mismo, Leo. Sospecho que esta pistola va a ser más que nada para resolver los rompecabezas, ¿eh? No para combate. O sea, que tendrá ambas funciones. Es puzzle, este juego es primero es puzzle, luego es Survival Horror versión Biopunk. Ahora, ¿qué significa Biopunk? No tengo la menor idea, pero esto es un Biopunk Survival Horror Puzzler. Vaya descripción, ¿no?
Claro, top 5 juegos de Biopunk Survival Horror, chavales, dale. Digan su top 5. Hay un juego parecido a este. Bueno, parecido. Si lo jugaron, saben, sabrán de qué estoy hablando. El Soma. Jugaron al Soma, ¿no? El Soma es un walking simulator de resolver puzzles también. Y ese me gustó mucho más que este. Es que ni siquiera recompensa bien el juego por resolver los rompecabezas. Por lo menos dame una buena cinemática o algo. ¿Qué es esto? No me disgusta ese concepto del todo. Resident Evil tiene una filosofía igual, el primero, de soltarte en el juego y tú te buscas la vida. Dark Souls, Bloodborne, Resident Evil tienen ese concepto, pero te dan la mínima de mira, estos son los botones, esta es la mecánica, búscate la vida. Este quiere ser un poco más hardcore que eso y vale, perfecto. Pero es que me aburre, no sé, no sé, no tiene, le falta más chispa. Bueno, a ver, qué opinan de lo que están viendo? Esto es divertido. Esto, por lo menos, es en plan que te deja así, oh, graficazos. O sea, ¿para qué está esto? O sea, esto es solamente para que tú estés impresionado con el diseño del juego, ¿no? Y con los gráficos. En Alien Isolation hay una parte parecida a esta también. Que solamente es caminar y ver los paisajes. A ver, de lo poco que hemos visto, nosotros somos uno más del montón, como estamos viendo aquí. O sea, yo creo que está copiando el rollo Portal, sinceramente. Nosotros somos uno más de estos. Estos son experimentos. Esa es mi teoría a partir de ahora. Yo no sé nada del juego, pero de lo que hemos visto, yo diría que es ese rollo. Falta uno, uno, falta uno, falta uno. Ah, mira, ya está, vamos. Bien. No me lo puedo creer. Sale un enemigo y ya me mata. No puede ser, no, por favor. Y la mierda es al. Tienes que pegarle 4 veces para que mueran. No es sentido, o sea, no vale la pena quedarse ahí a pelear contra los bichos. Ni eso, no, ni un buen combate te podían dar. No, no lo he amado. Todavía no lo amo. ¿Y tú? Vale, creo que tenemos por fin una pistola. Por fin una pistola. Tiene pinta de ser decente, ¿eh? Vamos a probarla. A ver qué tal. ¡Qué parió! No tiene balas. Míralo recargando. No, tómate tu tiempo, tranquilo. No, tú tranquilo, cuando quieras. Al principio del directo nos quejábamos de que era puro puzzles, pero. Y ahora al ver la acción. Pero ¿sabes qué? Prefiero solamente huir de los bichos, la verdad, y solo hacer puzzles. Ni idea de cómo lo hice. Y así todo el juego. Es que no me gusta esto. De bueno, haces los rompecabezas, pero a lo aleatorio. Oh, no, por favor, no. No me imaginé viendo el trailer ni las reviews que íbamos a llegar tan lejos. Pensé que iba a ser mucho peor. Ha sido mejor de lo que yo esperaba, pero aún así no es mi estilo. Demasiado puzzle me quema y el combate es malísimo. Ponle que es un juego 5 de 10, sinceramente.
Lo apruebo porque está bueno el diseño de los niveles y los gráficos y tal, o sea, lo que es puramente superficial. Pero la jugabilidad muy mala y los puzzles entretienen, están bien, pero ya cuando es todo puzzles, quema, quema demasiado. Es muy bonito y muy brutal y gore y todo lo que quieras. Sangriento. Pero a la vez es súper aburrido también.